Sí, bueno, en el día de hoy se acercó el jefe de Zoonosis a traerme las actuaciones, el acta de inspección que había hecho en un domicilio, en el cual se constató que existían 10 perros, los cuales se presumía que eran estos perros que por la noche, según la denuncia que le manifestaron al área de Zoonosis, se dedican a andar por diferentes partes del barrio al que pertenece y dañando a otros animales. Entonces, bueno, se hizo un acta, al no tener, digamos, la certeza de que realmente mataron a tal o cual animal, sí lo que se hizo fue el acta de constatación en la cual se le dejó dicho al dueño de estos animales que existe una denuncia de ese tipo y por otro lado las condiciones y el cumplimiento de las pautas que establece la ordenanza de cómo tiene que tener los perros. Así que se le dijo que tiene que tener los perros encerrados, que se va a hacer un seguimiento todos estos días para cuando si los tiene suelto, tiene abierta la reja o lo que sea, ya se le va a hacer directamente la infracción y a los pasos siguientes para multarlo y sancionarlo, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que tiene esta ordenanza para el vecino, Nicolás, que se la pueda transmitir? Porque muchas veces el vecino no sabe que estas ordenanzas existen. Bueno, la ordenanza, tanto la ordenanza general de perros como la ordenanza de perros peligrosos, potencialmente peligrosos, establece que los perros tienen que tener un cerramiento, o sea, los perros tienen que estar encerrados, no pueden estar en la vía pública. O sea, ya el hecho de que un animal con dueño esté en la vía pública es una falta, ¿no? Que amerita una multa, ¿no? No puede estar el perro en la vía pública, o sea, de la línea municipal para afuera no puede estar. Tiene que tener un cerramiento indicado al tamaño y a las características del perro, que hagan que el perro no pueda escapar. Porque si yo tengo un alambrado mediano, pero el perro obviamente lo va a poder saltar, no me justifica. El cerramiento tiene que ser acorde al animal y a su tamaño. Y a su vez, bueno, algunas que otras condiciones más, como en el caso de los perros potencialmente peligrosos, que tengan un cartel que avise que hay un perro potencialmente peligroso en ese domicilio, un cartel de perro peligroso sobre la vía pública. Y bueno, después si cuando sale a la vía pública tiene que salir con el dueño. Con alguna persona que lo tenga con correa y en el caso de si el perro se muestra agresivo con personas o con animales, con bozal también. Y en este caso también cabe sanción a estas personas que no cumplan con esta ordenanza. Se habla también de una sanción en qué cantidad de pesos. Sí, las sanciones obviamente son en dineros y llegado el caso se toma la resolución de que el municipio retire los animales. Pero bueno, en ese caso y que ya nos pasó con otro, por ahí no se cuenta con un lugar donde dejarlos, si el municipio hace el retiro, ni tampoco se cuenta ni con el personal capacitado para poder hacer las capturas, ni con los elementos necesarios para poder hacerlo. Entonces, en esa parte el Estado es totalmente deficitario para poder realizar tomar ese tipo de medidas. Por lo tanto, por el momento, efectivamente se puede decir que se aplica una multa intentando lograr que el dueño razone y después se hace un seguimiento para saber si realmente está cumpliendo en tenerlos encerrados en las condiciones que las tiene que tener. Llegado el caso, yo dicto la orden, yo le doy cumplimiento a la ordenanza, pero faltaría que en la parte ejecutiva se hagan las inversiones que se tienen que hacer para poder realmente llevarlas a cabo, ¿no? Falta de infraestructura. También, y esto ha llevado a problemas entre vecinos, ¿no? Un ejemplo, cerca del barrio Portal San Cayetano, allí también un perro raza peligrosa que está en un predio cerrado, pero el caniche que vive al lado iba a molestar. Se cruzaron, termina mal el caniche y los vecinos también llegan a un cruce entre vecinos. Bueno, ahí existen estos Problemas problemas, de no, no es el convivencia, ¿qué es? primero, no es el primer caso que sucede. Sí hay que entender que están los perros que la ordenanza cataloga como potencialmente peligrosos, que obviamente se exigen mayores recaudos. No es lo mismo tener un perro mestizo a tener un perro de los considerados potencialmente peligrosos, y se consideran potencialmente peligrosos por sus características biológicas, por su tamaño, por su fuerza, por su habilidad, los hace potencialmente peligrosos. Y obviamente concurren las culpas porque estamos hablando de una persona que tiene un perro encerrado, que lo tiene atado y que obviamente ante ciertas provocaciones o no se puede llegar a escapar, por esto mismo que te digo, por sus características, y otros perros que están sueltos. Entonces uno se dice, bueno, a ver, el pitbull se soltó, pero los otros perros tampoco estaban encerrados. Entonces es lo que te decía recién, la ordenanza es clara, no puede haber perro en la vía pública.
Entonces, si uno tiene un perro, tiene que estar dentro del predio de uno, de un predio cerrado en el que el perro no pueda escapar hacia la vía pública, tener contacto tampoco, porque también he visto algunos cerramientos que son insuficientes. Si vos tenés una reja, el perro está atrás de la reja, pero el perro puede sacar la cabeza hacia la vía pública, si yo paso caminando y me muerde la mano, es culpa del dueño del perro. Pues yo estoy caminando por la vía pública, el perro no puede tener contacto. Por lo tanto, siempre que hablamos de cerramiento, hablamos de un cerramiento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, también aquellos vecinos que tengan un cerramiento deficiente, digamos, tendrán que poner un poco más de atención y hacer un cerramiento en el que el perro no pueda morder o no pueda sacar la cabeza hacia la vía pública. Con respecto a este caso en particular, se tomaron las actuaciones correspondientes, llegó la denuncia desde la comisaría, y lo que se va a hacer, se va a sancionar obviamente al dueño del perro que atacó al otro perro, pero se va a tener en cuenta a la hora de graduar la multa, el monto de la multa, la culpa concurrente, porque el otro vecino tampoco tenía que tener sueltos sus perros. Bien, la ordenanza dice que hay que tener los perros encerrados, pero hay muchos vecinos y perros vagabundos que pululan por la calle en distintos lugares de la localidad. La gran mayoría. El problema de los perros hoy yo creo que son los perros con dueño. Uno tarde o temprano la población canina callejera la terminás controlando con el tema de las castraciones. Pero el gran problema son los perros con dueños, que a la madrugada o a determinada hora le abren la reja, que el perro salga, que haga sus necesidades, le arruine el jardín y las plantas al otro vecino que no le gustan por ahí los animales, pero le gusta tener su jardín, y termina optando por poner hormigón porque se convierte en el baño de todos los perros de la cuadra. Entonces el gran problema hoy que tenemos son los perros con dueños, porque son los perros que por ahí no se preocupan en castrarlos, son los perros que salen y están alzados y después terminan reproduciéndose y abandonando los cachorros también. Entonces yo creo que hoy el gran problema son los perros con dueños más que los perros callejeros, y creo que hay que apuntar al control ahí, a los perros que tienen dueños.